Pues aquí estamos, esto es la Taberna del Gamer y me acompañan en esta tarde noche. Yo soy Jeffrey. Ah, no, ya no estás ebrio. No, ya soy ebrio, tenemos madre. Pues bueno. Changuito es puto. Comenzamos. Vamos a iniciar porque Changuito es puto. Vamos a hablar, pero venimos primero al tema. ¿De qué íbamos a hablar? Ya no me acuerdo. Creo que de las exclusivas. Las exclusivas. Vamos a hablar de las exclusivas de las consolas. Después, esto es la Taberna del Gamer y aquí, ¡iniciamos! Taberna del Gamer, comenzamos. Y pues aquí estamos, mi querido jefe. Saludita. Pues aquí compartiendo esta tarde, tarde noche ya, de quincena, disfrutando aquí rico. En este. Venir ya a Changuitos Bar, ya no hacía falta. Sí, la verdad es que Changuitos Bar es otro mundo, es otro nivel, es para nosotros. Y no, yo vengo. Puro VIP aquí, Sí, la verdad es que sí, yo la verdad es que me la pasé bien porque la última vez que vine con. Con mi querido cuate Changuito. ¿Tu novio Changuito? Se mochó con las bebidas, dijo barra libre para todos. Al menos se discutió ya. Sí, ya que se pone de diva, no se discute. Al menos sí, siento que sí nos dio de beber chido, puro Torres 10 con él, ¿sabes? No voy a decir que la gran cosa, pero sí a los finales. Y bueno, nos la pasamos bien y estuvimos hablando ahí varios temas. Pero pues bueno, ya eso ya fue pasado. Ya lo pasado, pasado. Ya lo pachavo. Ahorita vamos a hablar de lo nuestro, que es el tema del día de hoy que nos encierra en este hermoso lugar, Changuitos Bar. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema, mi querido Kevin? La verdad no sé, mi querido Dracon, ahora nada más vengo a relajarme, a echar trago, y pues ya lo que se dé, pues que se dé. No, te digo que íbamos hablando de un tema, déjame que aquí lo anoté, recuerdo que lo anoté. Una servilleta, ¿no? Sí, estaba en la servilleta, pero ese es el teléfono de la chica de allá afuera, la que nos trajo en el Uber. Ay, le gustaste, güey, le gustaste. Hay unos juegos que quiero hablar, de hecho acaba de salir uno de ellos. A ver, ¿cuál de todos? Vamos a hablar de las exclusivas. Ya sé que hemos hablado de ese tema, pero un tema algo picoso. Pero vamos a hablar de lo que opinamos, ¿sabes? Porque siempre cuando grabamos en el rincón del game, somos muy serios, ¿no? Hay como que son muchos datos técnicos. Tenemos aquí, que ser profesionales en aquella sección. Exactamente, y aquí pues yo quiero opinar sobre este juego que acaba de salir para PlayStation, que estuvo en boca de todo el mundo. Que va para juego del año, papi. Menospreciaron y atacaron en las redes sociales cruel y vilmente a los con memes, a los pesearlos. Y a los de Xbox. Y a los de Xbox. Sí. Saludos por los. No se queda. Nintendo no se queda atrás. A ver. Exclusivas Nintendo tiene de a madre. De lo que no tiene es un third party. Pero también le tocó en los memes, ¿eh? Había un. Recuerdo un meme así rápido. Eran cuatro imágenes. En la primera decía ya ves que los PC2 ponen resolución 4K de tal juego, ¿no? O sea, aquí estaba resolución God of War, resolución 4K en PlayStation 4. Siguiente cuadro, resolución 4K en Xbox One. Y pues no había imagen, no había nada. Ahí se veía en la primera del PlayStation, se veía el juego de God of War. En la segunda no se ve nada. Resolución en Nintendo en 4K. Le pusieron 720 porque creo que es la resolución máxima de Nintendo. 720, no había nada. Resolución máxima en PC. 4K, 4K, sí, 60 FPS, 120 FPS y todo, no había nada, ¿no? Entonces sí se pasaron los malditos de PlayStation, Pero es que siempre hacen esto, güey, los de PlayStation. Sigue diciendo que, bueno, o sea, no está mal, güey, porque, o sea, si no te lo tomas personal, no está mal, güey, o sea, no. Si eres de los que se clava, que no mames, hijo de su pinche madre. No, pues ahí sí, güey, sí, la neta, sí, sí, es que hay mucho intenso, güey, Por eso por el comentario, porque sí me causó curiosidad el meme. Dije, no, la neta como broma estuvo muy chingona, o sea, exactamente viste el punto. Si no te lo tomas personal, la verdad que estuvo del ojo el comentario, estuvo bien mamalón. O mejor dicho, ¿cómo lo ponemos? En la picardía de haber hecho este meme. Pero, siempre hay gente que se lo toma a pecho, ¿no? Como... Y ahorita que también hablas de meme, me acuerdo de cuando creo que anunciaron, lo que venía para PlayStation en 2018, todas esas madres ponían PlayStation y venía God of War, Spider-Man y una serie de
Nintendo y ponían una caja de cartón, güey. Y Xbox nada, güey. No es que sí, la verdad es que eso divierte porque eso, sí, la verdad es que es chingón esta parte de cuando empiezan a atacar. Pero pues, como dices, no es tomárselo personal, sino tomarlo como broma. La verdad es que... Es que no es... O sea, no tienes por qué tomártelo personal. No, o sea, Mendo, no el juego, güey. Pues a ti que te vale, güey. O sea... Yo quiero hablar... O sea, y voy a dar mi punto de vista aquí. Yo quiero hablar de las exclusivas. Yo creo que están bien por cierto tiempo. O sea, deberían de sacar exclusivas, no sé, medio año, un año. Yo estoy en contra de todo. Yo siento que las exclusivas son lo que le dan esta... exclusiva, está hablando... Ajá. Esta identidad a una consola, güey. Por ejemplo, no puedes hablar de un Dreamcast, por ejemplo... Si ves que en todos lados salió Shenmue, que en todos lados salió Sonic. No, güey, ¿por qué? Porque esos son los que le dieron identidad en su momento a la Dream, güey. Pero es que es a favor y en contra, ¿no? Te podría hablar de Nintendo. Si habláramos de Nintendo, pues ahorita no tendría FIFA. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Porque FIFA a lo mejor sería para Xbox One y para el PlayStation 4. Pero buscaron la manera de bajarle ese peso, ese, porque Nintendo tiene otro código de crear programación. De programación diferente a estas dos consolas. Y entonces bajaron la resolución a crear un juego para Nintendo. Digo, qué bueno para los jugadores de Nintendo, los de la Nintendo Switch, que eran los que ya querían un juego de este estilo. Pero qué bueno, o sea, digo, se tardaron en sacar el juego, pero qué bueno que lo sacaron. O sea, yo no lo veo como algo malo, al contrario, lo veo como algo positivo. Pero es que ahí no estás hablando de un juego, güey, que está en todos lados, güey. O sea, está hasta en celular, güey. O sea, pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, a estas alturas, yo ¿por qué tendría que comprarme una consola de Sony, por decirte algo? Y es que es la, como que la contradicción, ¿no? Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué tendría que comprarme una consola de Sony para jugar, no sé, God of War? Pero es que vamos a ir al punto, güey. ¿Por qué te comprarías una consola de Sony si no tienes ningún exclusivo que jugar, güey? Esa es la cosa. Exactamente. O sea, esa es mi opinión. El Sol sale para todos. Igual en las consolas. Como tú, a lo mejor dices, yo soy Nintendo y obviamente Nintendo está muy bien, ¿no? Pero ahí, hablando por ejemplo de Nintendo, güey. O sea, al Wii U le fue mal. Ajá. Y hubiera ido peor, güey, si sus exclusivas hubieran salido en PlayStation, hubieran salido en Xbox o en PC, güey. Pero toda compañía, yo siento que toda compañía ha pasado por este tipo de situaciones. Microsoft también fue muy criticado. Cuando sacó esto de las mamadas de que si no te conectabas a internet no puedes jugar el juego, ¿te acuerdas? Sí, o sea, fue casi lo linchan al hijo de la chingada cuando lo anunció. Sony también fue muy criticado. Por ejemplo, ahorita otro juego que se nos viene muy fresquito, Star Wars 2, Battlefront. Que sus microtransacciones fue un juego muy 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 criticado y a lo mejor le afectó económicamente, que aún le valió madre y dijo ahorita, bueno, lo vamos a quitar y ya las volvió a meter. Pues ya será discusión de la compañía en este caso, si sigues insistiendo con esas ideas que no le están funcionando o no, ya no depende de nosotros, depende de ellos, ¿sí me explico? Pero a lo que voy es de, o sea, si está mal esto, ¿por qué no cambiar? Y si Microsoft lo cambió, lo sufrió, lo cambió. Sony lo sufrió, lo cambió, ¿no? Nintendo lo sufrió, pero la diferencia entre estas dos compañías que mencioné anteriormente y Nintendo es que Nintendo sí se arriesga a sacar cosas nuevas, ¿no? Novedosas, ¿no? A lo mejor, ahorita, por ejemplo, Nintendo Labo, a lo mejor no es como que la puta, qué pinche tecnología te aventaste, güey. Pero sí es algo que dices... No mames, está mamalón tener, no sé, una guitarra de cartón, un pianito de cartón, o una cámara, una pistola, todas las mamadas que te puedes comprar con esas madres de cartón, a un precio, voy a decirlo así, accesible. Pues ni tanto. Por eso dije entre comillas accesible, ¿no? Que te den un extra, ¿no? Porque si es una... Esto de estar sacando pinche cartoncito, desarmarlo y armarlo, como que ya se había perdido, ¿no? Antes había tu tipo de... Le jugabas a recortar un muñequito, los vestías o a la casita y armabas tu casita, o los barquitos o los carritos, que se ha perdido. Y qué bueno que Nintendo rescata esta cosa. O sea, a lo mejor ya estoy yo de... ¿Cómo se dice? Ya me pegó la nostalgia. Soy nostálgico en este momento con Nintendo. Pero, pues, está experimentando, cosa que ni Microsoft ni Sony hacen, ¿no? O sea, ellos nomás se van por el 4K, por el HD, por el 4K, por el HD. Si es que va a salir el 8K, se van a ir por el 8K. Y dices, güey, ni siquiera tienes juegos, no tienes compañías que crean un juego chingón para tu consola y ya te estás amenazando con otra consola de otra generación, pues no, o sea, tampoco. Pero ahí también tocas un punto importante, güey. Los juegos exclusivos regularmente
A diferencia de los third party que podemos encontrar en todos lados, en todas las consolas, sí buscan aprovechar el máximo la consola para lo que están hechos, ¿no? Cosa que no sería posible si salieran en multiplataforma. Ya digamos, por ejemplo, un God of War, sería imposible correr un God of War, me imagino, en una Xbox normal, en una Xbox One normal. ¿Por qué? Porque las capacidades de la consola no darían, tendrías que downgradear más God of War. Lástima que no ven mi expresión así de... ¿Te acuerdas de Watch Dogs? Ah, no, sí, pero ve, güey, veías los trailers de Watch Dogs. El primer trailer que vimos en el E3 de Watch Dogs, todo el mundo se fue de patas para arriba. Y también en God of War, de hecho, también lo downgradearon, güey. Entonces, ¿a qué juego no le pasa eso? Pero, vamos... En tu misma consola, en la misma consola a la que van a sacar el juego, tiene el potencial del juego que con el cual iniciaste, ¿no? O sea, y la verdad es que también, vaya, vámonos. Otro juego que también es muy, muy aclamado por su historia y por sus gráficos. The Rise. Rise of the Rome. Que es uno de los juegos iniciales de Xbox One. O sea, la verdad es que es un juego que dicen que tiene muy buenos gráficos, que tiene una muy buena historia, aunque es muy cortito el juego. Pero ¿de qué le sirvió? O sea, al final de cuentas, ¿a qué le sirvió Microsoft decir, ese es mi juego, porque es exclusiva de Microsoft? Pero es que ahí también entran la categoría de los exclusivos, güey. No es lo mismo un God of War a un Little Big Planet, güey. Siendo los dos exclusivos de Sony, güey. O sea, hay niveles de exclusivos. No, sí, o sea también... a lo que voy es eso, o sea, vamos a hablar con juegos, vamos a decirlo así, triple A, ¿no? Little Big Planet es de los grandes de Sony, güey, o sea. Pero no es un indie como... Vamos a hacer una comparativa, o sea, ¿qué le costaría ahorita a Sony, a los creadores de The Last of Us, que son ese mejor nombre de la compañía? Naughty Dog. Es decir, bueno, ¿ya cuántos años pasaron desde que salió The Last of Us en PlayStation? ¿Por qué no es el momento adecuado de decirles a todos los demás jugadores de PC, de Nintendo y de Microsoft, disfruten el juego? Ya no lo pierde. Por eso, güey, el simple hecho de que en un hipotético PlayStation 5, güey, vuelvo a sacar mi juego con una versión remasterizada, güey. Cuando sacó el Pro PlayStation... Ajá. Le sacaron parche y todo eso a The Last of Us. ¿Crees que no, aunque sea un poquito, no vendió un poquito más, güey? No, por ejemplo, pero ¿de qué me sirve? O sea, ahora voy con la contradicción. Yo ya lo jugué. Ajá. El remaster. ¿De qué me sirve si supongamos que me llegase a comprar el PlayStation ahorita, cuál es el actual? El 4 Pro. Me compro el PlayStation 4 Pro. Y me sacan otra vez Remastered. 4K, uh-huh. Decirlo así, y ¿y qué viene de nuevo? Nada, güey, es la misma historia, pero en 4K, o sea, güey, no es algo que se vaya a disfrutar al 100%. Y güey, es lo que lo que hicieron con esta generación desde el inicio, güey. Es que es la crítica. O sea, todos los juegos que vimos en PlayStation 3, que vimos en Xbox 360, güey, los lanzaron para PlayStation 4 y los lanzaron para... Pero sin nada novedoso. Pero vendieron, güey, ese es el pedo. Mientras sigan vendiendo los juegos así, van a seguir existiendo, güey. Y no los van a liberar. ¿Y quiénes son los que ponen ahí? Los gamers, los consumidores. Exactamente. Entonces ahí, por eso yo y por eso que extiendo mi queja. Y tú lo sabes, tú estuviste conmigo cuando estudió eso. Yo vendí PlayStation, ¿sabes? Que yo ya jugué los juegos que tenías que jugar. PlayStation ya no me ofrece más y hasta la fecha, dime qué juego me ofrece. Hasta ahorita, después de 2 años. Uncharted 4, güey. ¿Cuánto tiempo tiene que venir la consola? ¿2 años? Más o menos. O sea, después de 2 años que venir la consola, mi PlayStation 4, o sea, no me ofreció nada. Me voy a esperar 2 años para darme una plus. Uh-huh. Para jugar cuando nos veíamos ya casi para jugar en PlayStation 4. No, muy poco. Muy poco, la verdad. Jugar 1 o 2 veces a la semana. Y jugábamos Battlefield 4. O sea, la verdad es que no es algo que a mí me impacte. Digo, iba a jugar solo juegos en línea. No sabes qué, pues como que solo estoy jugando solo en línea. Pero ya no me evito de gastarme más de 1,000 baros al año para poder jugar en línea y para poder jugar ciertos juegos. Pero vamos, güey. Ahora. Tienes juegos como God of War, viene The Last of Us 2, güey.
Dime, ¿no está bien tu mente jugar esos juegos? Pero ya está PlayStation. Pues, pero siendo sincero, ¿te interesaría o no jugar esos juegos? Sí. No tiene, suponiendo que el general del público no tenga una PC tan potente, pues lo que van a hacer, güey, van a ir y van a comprar su PlayStation 4, aunque sea la básica. Y eso es una venta de consolas, venta de accesorios, venta de plus y venta de todo lo demás que incluye o que tienes que comprar para disfrutar de la consola, güey. ¿Y quién es el culpable? De nuevo el consumidor, güey. Pero vamos, es lo que te digo. Si como empresa sabes que esa táctica te está funcionando, güey, no vas a liberar y no vas a dejar que todos los jugadores de PC, de Microsoft y demás jueguen esos juegos. Ahora tú dices, tienes el ejemplo de Xbox, que sí puedes jugar Gears of War, que puedes jugar todos los juegos de Xbox desde tu PC, güey. Dime una razón, ¿no?, de comprarme un Xbox. No, o sea, definitivamente no hay... Pero yo necesito que cada quien, porque no es lo mismo tener la economía, es que sea a lo que voy, ¿no? Cada quien se extiende o compra la consola según su bolsillo. Ajá. Okay. Que así la neta, si hay güeyes que exageran y que compran juegos. ¡Dracon! Compran consolas nada más porque tienen el puro pinche varo y prefieren quedarse. Inclusive hay gente fan que se compra una consola, ¿no?, aunque se quede endeudado. Nada más por el pinche hecho de tener la puta consola. Tengo el caso de un compañero, espero que no me esté escuchando, el Jocos Phoenix, que por ejemplo, ese güey ya van como 5 veces que vende su consola y se compra una nueva. O sea, pues es güey, o sea, si tienes chance a lo mejor de probar un PlayStation, no, o sea, ese güey aferrado a comprarse un Xbox One, ¿sale? Y a lo mejor ya mañana tiene problemas económicos y la vende. Y a los medio año ya tiene dinero suficiente, para comprársela, se la compra. Y otra vez pasan 2 meses, tiene pedos económicos, la vende. O sea, ¿esto de qué le sirve? O sea, estas personas realmente, y perdón, o sea, no traigo nada en contra de mi cuate, porque lo aprecio mucho, pero esto afecta a la industria. O sea, a la industria no, nos afecta a todos nosotros, porque no es un consumidor estable. O sea, no es un consumidor que queje, es un consumidor que nomás... La verdad es que hay que ser honestos y directos, tira el dinero a la basura. La verdad, esto no es un buen comprador, para nada, ni más mínimo, ¿no? Entonces, yo cuando jugué PlayStation y lo tuve, o sea, yo le vi muchas limitantes, le vi muchas carencias, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que a mí, yo no me sentía a gusto con PlayStation, o sea, te lo digo honesto. El control, a pesar de que tenía su touch, no se ocupaba, o sea, ¿cuántos juegos? Sí, tenía pero, tenía bueno, en el punto del control, güey, es el control más cómodo que hay. Ah, no, eso sí, o sea, yo estoy hablando de los contras, ¿no? ¿Tenía su bocina al control? Tampoco. ¿Qué cuántos subos ocupaban? Como dos y nada. El Six Axis, que es lo que más me encantaba del PlayStation 3, ¿cuántos subos lo aprovechaban? Muy poco. O sea, son cosas que la neta, si Sony aprovechara, explotaran sus desarrolladores de juegos o las compañías externas a Sony, aprovecharan esto, yo creo que Sony ya le hubiera partido los manejos a Microsoft, inclusive hasta la PC, güey. Pero es que, mano, vamos en este punto, güey. Tú hablas de darle la madre a Microsoft y a las PCs y demás, güey. ¿Cuál es la cantidad de PlayStation vendidas al día de hoy? Más de 70 millones, güey. Dime si la estrategia no le está funcionando, güey. Sí, o sea, de que... Es que eso tampoco no lo puedes evitar. O sea, de que vas a tener consumidores, lo vas a tener. Porque son las dos empresas... Haciendo de lado las computadoras, son las dos empresas que están a la cabeza, Sony y Microsoft. Y ve las ventas de Microsoft, güey. O sea, también las ventas del Xbox One no son grandes, güey. No. Y ni siquiera siento que en esta generación, por mucho que saquen su Xbox One X, Xbox One X2, lo que sea, no le van a llegar a lo que tuvieron de ventas de Xbox 360, güey. ¿Por qué? Porque liberaron este catálogo que tenían, lo liberaron para PC. Inteligente, sí, güey. ¿Por qué? Porque Microsoft también se aprovecha de que tiene Windows. Mercado, o sea, es un mercado al fin de cuentas, güey. Así es. Eso quiere decir que si yo quiero jugar en Xbox, no sé, me dirán imbécil o ignorante, güey. Pero no sé si lo puedes jugar en una Mac, güey. No. Lo tienes que jugar en un sistema operativo Windows. Obviamente. Eso ya son ganancias para Microsoft. Obviamente, sí. Entonces, si Sony hace esto, Sony no tiene, digamos, que esa plataforma como para decir, bueno, los abro también para mi público de PC, güey. Yo sigo ganando dinero, además del juego, güey. Sí. O sea, si lo abren,
las ganancias van a seguir siendo o para otras empresas como Microsoft o pero como Apple, güey. Es a lo que voy, o sea, y todo esto surgió de lo que hablamos ahorita, que son los mismos amigos, de los juegos que van a remasterizar, por decirlo de alguna manera, pero no son juegos que se vayan a vender o, de una manera exponencial como lo hicieron en un principio. ¿Se me explicó? O sea, ¿cuántos juegos hay que tú quisieras volver a ver? Ya mencionaste Shenmue, podemos mencionar, dime un juego, o sea, retro, te dijeras, ah, me gustaría verlo en la actualidad, con los gráficos que hay ahorita. Un Mario 64, ¿te uh-huh. parece bien? ¿Qué te pareció? Un Metroid, que uh-huh. no ha salido. ¿Cómo? Y podemos ver infinidad de juegos que quisiéramos ver. O sea, por ejemplo, el de Zelda, Breath of the Wild. Uh-huh. O sea, tú ya te diste más o menos una idea de cómo se ve en PC a cómo se ve en una Wii U, o en un Nintendo Switch. Que la verdad no hay comparativa de estas personas que se dedican a pulir los gráficos y todo eso. O sea, si dices, ay, güey, le borró el contorno de este personaje, Link se llama, uh-huh. que se ve en el Nintendo, se ve cuadradón, se ve pixeladón. Y lo juegas en la computadora y ¡pum! Se ve finito, ¿no? Su carita, o sea, se ve redondito, así bien bonito, bien. ¡Ay, me vi bien! No, deja, ya me siento bien, porque ya me escuché. Te están echando ojo los güeyes de allá al lado. ¡Huevos, putos! ¡No, me sirve por mí! No, así es, lo que nos estamos tomando tranquilo. Estamos hablando de videojuegos, carnal, ¿no? Estamos grabando, güey. Tranquilo, wow. Tranquilo. Estoy grabando, carnal, por favor. No nos toques, que somos famosos. Bríndame la atención, ahorita te atiendo. Es más, güey. Ahorita, ¿qué te parece, no las pases? ¿Les llevas una? ¿Qué toman? ¿Ron? Llévales dos. Opa. No, botella no, tampoco, no mames. Llévales unas botellas de ron y ya, sale, pues. ¿Ya? Vamos a hablar entonces. Ya, están madreando, güey. Ya ves, pero no joteando, güey. No, yo no vuelvo a jotear, güey. Estábamos hablando de Nintendo. De Link, ¿no? Que salió bien, definido. O sea, esa parte lo explotaron los de la computadora para definir estas gráficas, que de por sí ya venían muy bien. La verdad es que el juego ya venía muy bien diseñado. Y se trataron de pulirlo. Y lo peor de todo, o sea, no fueron los creadores del juego, fueron terceros, ¿no? Tú que eres hackers o güeyes que se dedican a esto. Aquí ya también estamos hablando de un mercado ilegal. Anteriormente estamos hablando de exclusivas y de que las mismas empresas abrieran su juego a los demás. Ahí sí, pero obviamente en el mercado ilegal la emulación siempre ha existido y siempre existirá. No estoy hablando del juego, no me estoy refiriendo al juego como ilegal, sino cómo llegó un juego que fue bien hecho y todavía llegó a una computadora. Si tú quieres de manera ilegal, porque no me refiero a que lo juegues de manera ilegal, sino que me refiero a cómo, qué paso abismal, o no tan abismal, sino esa mejora que se le dio al tenerlo en PC, ¿no? O sea, que dices, guay, o sea, si de por sí el juego estaba bonito, todavía verlo pulido, o sea, se ve maravilloso, ¿no? Y eso es lo que siento que nos faltaría con ese tipo de juegos. O sea, yo siempre vi a Link y siempre lo vi pixeladón, así todo cuadradote. Y cuando lo vi en este juego dije, ay, güey, pues se ve diferente. O sea, ahora sí me llamó la atención probar el juego, o sea, sigo de necio que me corre, qué chingadera. Y varios juegos, o sea, no sé, dime personajes o juegos que salieron antes. Por ejemplo, Changuito, ahorita te menciono uno. Salió ahorita el remasterizado, el remake de Resident Evil 1, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ya tengo. O sea, ya estamos esperando el 2. Uh-huh. ¿Y por qué no uno mejorado del 3? O sea, y Konami tiene las posibilidades. Y yo creo que si estos dos, por ejemplo, estos dos juegos los saca, no remasterizados, porque remasterizados es de nada más pulir los gráficos, ¿no? No, un remake, o sea, con la misma tecnología de hoy, ya, pues ya hacerlo, ¿no? Digamos que la misma historia, quizás agregarle cosillas ahí, como bien dijiste tú, en todas las consolas. No sé, pero es que bonito. Aquí, pero es que vamos, o sea, si volvemos al terreno de las exclusivas, güey. Yo soy dueño de Sony, de PlayStation, güey. No me va a convenir, güey, que mi juego digan que se ve peor en mi consola que en la de la competencia o en una PC, güey. Ah, no, sí, o sea no, a mí no me va a convenir. ¿Por qué? Porque van a decir, para que lo juego allá, sí lo puedo jugar acá en Super 4K, güey. O sea, como usuario sí estaría chido, güey. No, pero no, como empresa, no, güey. Pero hay que también tener en claro esto, ¿no? Es que es lo que te dije hace rato. O sea, yo soy de PC, ¿ok?
ok, yo juego mis juegos, valga la pena, en PC. Y si sale este exclusiva, dime una exclusiva, no sé, Tomb Raider o la que tú quieras, ¿no? Una antigua. Por ejemplo, vamos a Gears of War. Sale Gears of War 1 y decirle a Microsoft, ¿sabe qué? Se libera para PlayStation y se libera para PC, ¿vale? Y inclusive hasta para Nintendo. ¿Sabes lo que pasaría aquí, güey? Uno, los usuarios de la competencia se burlarían catastróficamente, güey. Lo hicieron cuando Microsoft liberó su catálogo para PC. Los de PlayStation se los acabaron, güey. La neta, los de PlayStation dijeron, ¿dónde están tus pinches exclusivas? Ya no tienes pinches exclusivas, ya no tienes nada, ya para qué. Ya mejor quema tu consola, güey. Pero la quemó. Le sirvió, al final de cuentas le sirvió. Pero las ventas del Xbox bajaron, güey. Le sirvió porque abrió su público a PC, güey. Pero, o sea, como consola, Xbox está muriendo, güey. Pero es a lo que voy, o sea, tú, o sea, es a lo que quiero que me entiendas. Tú tienes tu PlayStation 4, yo tengo mi PC. Supongamos que sale un Gears y sale para PlayStation 4 y yo para mi computadora. Yo no tengo la necesidad de comprarme un Xbox One o de comprarme un PlayStation 4 porque a lo mejor se ve más bonito. Vamos a suponer que se ve más bonito en PlayStation. O sea, no tengo. Yo sí tengo mi computadora y a lo mejor no tengo el medio económico para comprarme un PlayStation 4 porque estoy bien, lo juego en mi computadora, ¿no? Pero es lo que digo, o sea, que, como usuario sí está chido, güey. O sea, como usuario sería lo ideal que todos los juegos salieran en todas las consolas, güey. Pero como empresa no, güey. O sea, ¿sí? Si te pones desde el punto de vista de que, por ejemplo, un Mario, güey, un Mario Odyssey, lo puedo jugar en mi PC, bueno, me imagino que en algún momento se podrá emular Switch, pues la neta, güey, o sea, como que, ¿para qué voy a gastar ese dinero que podría gastarme una Switch si lo voy a poder jugar en mi PC, güey? Es que no compré. Como empresa, es lo que te digo, o sea, como empresa. Como usuario sí está chido, güey. Pues lo juego en mi PC y ya no hago un doble gasto. Ya no gasto en una consola que quizá quiera por uno o pero dos juegos. Y eso lo discutimos una vez. Digo, está dentro, pero un poquito fuera del contexto. A lo mejor un pie adentro y un pie afuera. ¿Pero qué le conviene más a la empresa? ¿Liberar el juego o que se lo piraten? Porque al final de cuentas, acuérdate que como tú dijiste, hace rato hay emuladores, te lo van a piratear. Y el juego lo van a probar. Y valió gorro. Pero vamos, limitas. Que ya perdiste. Sí, güey, pero limitas ahí el público. De todas formas, güey, juegos de PC los piratean. Pues te digo. O sea, por eso. Y es dinero que también pierden las empresas. Cuphead, a los dos días ya estaba ilegal, güey. Sí, sí, sí. O sea, y estaba en PC, güey, y no estaba tan caro, güey. Sí. O sea, el que lo quiere jugar gratis, lo va a jugar gratis, lo pongas en donde lo pongas, güey. Ese es el punto a lo que voy, o sea, entonces, ¿por qué ponerle tantas medidas a cualquier juego? O sea, al final de cuentas, tarde que temprano, te lo van a piratear. Pero es que algunas consolas han sufrido de esto. Pero vamos, güey, vamos a ejemplos más fáciles, güey. Las empresas third party, EA, Ubisoft, Activision y demás, güey. Nada, exactamente. Muy pocas de estas empresas en verdad desarrollan juegos exclusivos, güey. Exactamente. ¿Por qué? Porque su público está en todas las plataformas y entre más plataformas esté, más van a ganar, güey. Pero entonces ellos tendrían que empezar a hacer este cambio para que no haya exclusivas. Pero es que es lo que te digo, güey. O sea, como empresa que no desarrolla hardware, que no gana por el hardware, pues te conviene tenerlo en todas las plataformas. Exactamente. Como Sony, en caso de Nintendo, ya Microsoft lo dejamos un poquito fuera porque ya está en otras plataformas. Okay. Pero Sony y Nintendo, perdón, no les va a convenir, güey. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan hardware también, güey. Sí. Si ellos van y lo abren a PC, que sería el rival directo, pues, güey, sus ventas de hardware van a disminuir, güey. Pero, ok. A lo mejor aquí estoy de acuerdo contigo, pero también un poquito de desacuerdo. Porque, por ejemplo, Naughty Dog no le pertenece a Sony. Como tal, es no, genial. Pero pero, por ejemplo, los desarrollos de los juegos van con capital de Sony. O sea, bueno, pero a lo mejor serían como que menos. Y bueno, a lo mejor sí está sucediendo esa parte. Serían menos las exclusivas y más, como dices tú, las two party, que serían para todas las consolas. O sea, yo creo que nos conviene más juegos para todos que estas exclusivas, que sean para gente especial, como en el caso de God of War, que la verdad se ve muy chingón, se ve muy chulo. Y vamos, te vuelvo a poner esto de la identidad de las consolas que te mencionaba al principio. ¿Tú te imaginas un Sega Genesis donde Sonic no hubiera sido el icono? ¿Te imaginas un Super Nintendo donde había otro güey que era el icono, no? Y ven, nunca pegó, güey. Pero te imaginas un Genesis sin que Sonic hubiera sido el icono, si hubiéramos visto a Sonic en Super Nintendo,
Está en Nintendo ahorita. Ahorita, güey. Pero es lo que te digo. O sea, pero también las exclusivas tienen este punto de que le dan cierta identidad a la consola, güey. ¿Cuál es la identidad de Sony? Ahorita. Que es God of War. God of War, tiene. No, no, su insignia, su personaje insignia. No, es que como tal no tiene, pero digamos que la personalidad que le dan estos juegos a la consola, güey, es lo que las define, güey. 360, no sería lo mismo 360 si no tuvieran exclusiva Gears of War. ¿Qué hubiera pasado si Gears of War hubiera salido para PlayStation y para Xbox? Es que lo mismo pasó con Halo. O sea, era como que también la cara del 360, ¿no? Halo, como que mi Halo, pues, nunca lo jugué. Por eso, güey. Pero es lo que te digo. ¿Qué hubiera pasado si Gears of War hubiera salido en multiplataforma? Bueno, pero sí, esa parte... O sea, no hubiera tenido la misma identidad la consola, güey. Quizá hubiera habido otros juegos, como dices, Halo, por ahí, no sé qué otros hay exclusivos. Se me fue, los Banjo, los de Kinect, güey, no sé. O sea, pero bueno, digo, estas franquicias fuertes, güey, estas franquicias exclusivas le dan personalidad a tu consola. Le dan, haz de cuenta que por como eso, que la dirigen al público a la que quieren ir, güey. Bueno, ya, sí, o sea, está bien, estamos bien. Y ya vamos a cerrar, porque ya igual ya vamos a cerrar, güey, ya. Vamos a cerrar el tema. Yo creo que sí está bien lo que dices tú, la franquicia como identidad. Pero yo siento que debería ser por cierto tiempo, no para siempre ni para toda la vida. Pero es que, vamos. Esa es mi opinión. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que como usuario, estaría chingoncísimo jugar todos los juegos en todas las plataformas, güey. Como usuario, güey. Pero vamos, si yo soy usuario de Nintendo, güey, y yo me siento orgulloso de que yo solamente puedo jugar Mario en mi Nintendo, güey. Si tú llegas en tu PC, yo lo corro más chingón, güey. O sea, ¿cómo me voy a sentir así? Bueno, o sea, ya no, es el hecho de sentirme especial por tener un Nintendo, tener un PlayStation, pues ya no lo tendría, güey. Vamos a hacer una sesión psicológica. Tú eres especial desde que naciste. De 455 mil millones de espermas, tú fuiste el que... No me repites lo de tu streaming, güey. Estaba chupando tranquilo. Yo creo que sí está bien. O sea, tiene razón en esa parte. Y creo que es un tema también muy, muy polémico, muy complicado. Y la verdad es que sí, cuando tú tienes tus... Yo defiendo las exclusivas. Defiendo las exclusivas, está bien. Pero yo creo que la verdad es que... y por eso que dices tú que defiendes las exclusivas. Hasta pareciera que trabajas. Yo no sé, pareciera. Yo Sony me paga, güey. Siendo como que trabajas. De hecho, defendí más a Sony que Nintendo. Sí, güey. Siendo como que Nintendo te paga por defenderlo, pero güey, yo no sé, son rumores. Defendí más a Sony en esta ocasión, güey. Entonces, y Sony no te paga, güey. Aguas Nintendo, güey no aporta chido acá. Entonces, pero yo siento que al final de cuentas, al liberarlo, los que ganan son los jugadores. Y yo me voy con esa frase. Me voy a casar con esta frase. De aquí en adelante tendré que contraargumentar todo lo que sea mientras sea beneficio para nosotros los jugadores. Y vamos, güey. Tan así te digo que no es benéfico para todos esto de abrir exclusivas, que ni siquiera han abierto crossplay. No, bueno, el crossplay. Vamos a dejarlo para otro podcast. Sí, vamos a ver. Pero así rápido, güey. Si les conviniera a Sony que todos jugaran en todas las plataformas con todos los amigos, con quien quisieran, güey, se abrocharían a Sony bien bonito, güey. Vamos a hablar en otro podcast. Bien, bueno, vamos a estarnos con eso. Pero sí, en esa parte sí tienes casi el 100.2, iba a decir uno, pero no, el 100.2% de razón. Sale, pues, despídete, me quedo al Kefren. Pues vale, yo soy Kefren, soy medio borracho, ya no sé ni lo que digo. Yo soy como los borrachos que nada más dan la cuenta a todo. Yo también, ya hasta me quieren venir a Mario para estar joteando. Sale, pues, acuérdense de pasar a su canal, a Gamers Chronicles MX, ahí tiene muchos videos, muchas exclusivas, muchos unboxing, muchos tutoriales, muy buenos tutoriales, la verdad. Los sketches, no los vean, esos sí son los... Véanlos, hay dos sketches, vean el primer sketch y creo que es el quinto. Véanlos. No los vean, son de los percitos del canal, porque sale ahí una personalidad que la verdad no tiene nada por qué hacer como actor, pero bueno. Yo me despido. Es el que levanta el rating de esos sketches, Yo me despido, soy el Dracon. Yo soy Kefren. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Vámonos, aquí estamos cierto. ¡A chupar! ¡Vámonos!